Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos al video podcast que ya se nos está haciendo costumbre como cada viernes aquí al aire. ¿Cómo estás? Yo soy Carmen Martínez. Yo soy Daniel Vilches. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que creo que es muy importante para todos, el tema de las lluvias, que fueron bastante anheladas por todos los leoneses durante varios años, pero que ahora están generando algunos estragos ahí medio raros, ¿no? Medio complicados con temas de inundaciones, de algunas colonias que pues no tienen la infraestructura como para sobrevivir este tema de las lluvias. O sea, lo anhelábamos tanto, pero nos dimos cuenta que no estaba la ciudad preparada, ¿no? A pesar de la infraestructura, ¿no? Que presume tener. Pues más bien eso, ¿no? O sea, yo creo que las autoridades durante mucho tiempo también estuvieron anhelando las lluvias porque pues la presa del Palote se quedó completamente seca, que ahorita también vamos a platicar de eso. Pero el asunto es que ya la ciudad no nos da para más. Este Así sistema es. De alcantarillado, que aunque Zapala hace esfuerzos para hacer modificaciones y nuevas conexiones y rehabilitaciones, pues la ciudad también ya tiene muchos años, entonces estaba muy viejita. Algunas colonias, sobre todo las tradicionales, ¿no? Del centro de la ciudad, pues se ven sobrepasadas por las lluvias. Y aparte lo vemos que, o sea, sí son viejitas, pero muchas veces no vemos tantos cambios, ¿no? Tanta entrada también de estos lugares, sobre todo en estas colonias, a lo mejor como San Juan de Abajo, por ejemplo, ¿no? Algunos otros polígonos donde se vengan. Y también en algunas otras colonias que todavía están irregulares, ¿no? Que también se presentan mucho los problemas de encharcamientos, pues el lodazal, no poder acceder a estas cosas, ¿no? Y vimos también que, pues, no se está lloviendo como se llovía antes y aún así están los problemas muy Pues latentes. Por fortuna está lloviendo un poquito más de lo que llovía en años anteriores. A través de nuestras redes sociales, y les agradecemos a todos los que hicieron favor de comunicarse con nosotros, les preguntamos un poquito sobre qué colonias son las que más se inundan, y aquí en las primeras respuestas que tengo está San Juan de Abajo y La Noria, que son colonias a las que les hemos dado seguimiento en estos días en el tema de lluvias. Ahorita va a venir Luis Rivera a hablarnos particularmente de San Juan de Abajo y cómo están las condiciones. Y La Noria, que también es una colonia que cuando hay lluvia fuerte vemos una albercota, ¿no? O sea, el agua alcanza 70, 100 centímetros, los niños andan corriendo y saliéndose a los charcos. La Laguna de La Noria. La Laguna de La Noria, exactamente. Y esto pues también trae afectaciones a los colonos y a los vecinos, que en muchas ocasiones pues se les mete el agua hasta sus casas, ¿no? Sí, y luego las pérdidas, ¿no? Que tienen, porque son de madera, se ensanchan también. Miguel Castillo nos dice que Las Joyas, rumbo a Vista Esmeralda, también siempre que llueve se encharca y se inunda bastante. Berenice García nos dice que la colonia Esmeralda también tiene problemas siempre de estos con las lluvias. Dicen que no hay coladeras. Y también en la colonia San Francisco de Asís y en el Boulevard Torres Landa, a la altura de Plaza Galerías. Fíjate, aquí repitiendo San Juan de Abajo nos escribió Luzma, Sonia, ya déjame ver qué más. Reina Torres, Salma Valeria. ¿Quién más? A ver, acá abajo también vi San Juan de Abajo. Y por ejemplo, Jessy Rocha también nos dice que La Noria. María Castro nos dijo que Periodistas Mexicanos o La Jacinto López. María Teresa también nos dijo que La Jacinto López y San Juan de Abajo. Y volvemos a este tema. O son colonias que están muy alejadas y que a lo mejor también por el inicio o el origen de estas colonias que tuvieron primero asentamientos irregulares hace mucho tiempo, no tienen todos los servicios necesarios para poder sobrevivir, o son colonias también en donde ya son muy antiguas y se hacen encharcamientos porque pues las tuberías que pusieron al principio ya no dan para más. Y otra cuestión que a mí me parece importante señalar es que también nosotros a veces somos muy sucios y entonces tiramos la basura donde no debemos, sacamos la basura los días que no nos toca, estamos en el coche y aventamos el papelito de la paleta que nos comimos, el vaso que ya no nos sirve. Y esto va generando pues un taponeo en las coladeras. Y aunque las autoridades antes de la temporada de lluvias comiencen a hacer este tipo de levantamiento, resulta que pues justamente esta cultura de seguir tirando la basura hace que inmediatamente otra vez vuelva a ver el tonelaje, ¿no? De residuos en esos lugares, lo que provoca obviamente que se tapen las coladeras, que se desborden los ríos, que se desborden los cuerpos de agua y que, bueno, pues afecta a la ciudadanía en general.
Este tema de las lluvias, pues mencionaba al principio, es importante porque todos esperábamos las lluvias. La presa del Palote quedó al 0%, uh-huh. En este momento está al 27%, lo cual es una buena noticia, aunque también, como pudieron leer en reportajes que hicieron tanto Luis Rivera como colaboradores de nosotros, señalando que la gente considera que el agua no está corriendo de manera adecuada, incluso uh-huh. Ya la propia alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos también había señalado que hay algunas, o recibieron un par de denuncias en donde decían que puede haber bloqueos que no permiten que llegue el agua, ¿no? Y que esté desviándola, ¿no? A otros lugares. Para particulares. Es importante que realmente en un contexto donde se dejó de percibir tanta lluvia, pues la ciudad se prepare, la ciudad y la ciudadanía se preparen también en temas de responsabilidad, en hacer que esto no nos afecte tanto, ¿no? Pero si ya tienen las autoridades puntos, colonias, como los que las personas que nos están escribiendo y nos dicen La Esmeralda, San Francisco de Asís, etc., San Juan de Abajo, bueno, pues que realmente haya un plan integral, ¿no? Que realmente haya estas atenciones a estas personas, a estas colonias, porque esperemos que siga lloviendo, pero que no se afecte tampoco a la ciudadanía, ¿no? Que las lluvias sean más beneficiosas que en lugar de que tengan afectaciones. Porque además no es algo nuevo, o sea, son colonias en donde Exacto. Se repite la situación. No es como que, uh-huh. Ay, yo no sabía que en San Juan de Abajo Exacto. No se inunda, yo no sabía que en La Noria esto pasa. Son situaciones que son recurrentes, tan es así que las autoridades en algunos casos, por ejemplo en La Noria, ahí por Timoteo Lozano también, en uh-huh. El cruce con Delta, hacen algunos operativos como para retirar mucha más basuras, sí. Para a veces hasta llevan o llevaban en algunos años, me tocó ver costales con arena para evitar que se inunden pues algunas de las calles, que ya nos había pasado, que como que nos desacostumbramos a la lluvia, ¿no? Porque los 3 años anteriores estuvo lloviendo casi nada, y entonces como que si cayó una lluvia fuerte fue mucha suerte, hasta que salió verso. Pues sí, pero lamentablemente cuando caía se afectaban. Sí, basta una lluviecita para que esto ocurra. Y pues bueno, vamos a ver entonces si hay posibilidad aquí con nuestros compañeros de producción, el tema que nos presentó Luis, nuestro compañero Luis Rivera, para que lo podamos observar, ese trabajo que hace importante sobre las lluvias y las afectaciones que nos está provocando. Así es. Las lluvias han dejado estragos en vialidades y colonias de León. Entre las más afectadas se encuentran las que aún son terrenos irregulares y en las periferias de la ciudad. Casos particulares los que se viven en colonias como San Juan de Abajo, San Joaquín, Parques La Noria, Las Joyas, entre otras consideradas puntos prioritarios, no solo por las afectaciones de las precipitaciones, sino en todos los sentidos de la palabra seguridad. Este temporal de lluvias para la ciudad de León, que ha roto la sequía de más de 2 años, al menos ha tenido 4 lluvias generalizadas desde mediados del mes de julio, que inició la temporada. Los demás solo han sido precipitaciones aisladas y combinadas con días nublados eternos que han servido para regular la temperatura en la ciudad, pues en meses anteriores hubo temperaturas de más de 40 grados. A considerar también que la caída de agua en León trajo daños a vialidades importantes como el puente de la Cañada del Refugio, donde autoridades confirmaron un socavón provocado por las primeras lluvias del año. Esto el pasado 19 de julio, donde una vez concluidas las actividades de evaluación, se confirmó que los taludes adosados a la estructura principal sufrieron socavaciones y desprendimiento de paredes. A lo anterior pasaron otros 11 días de agosto para que las autoridades reportaran nuevas afectaciones por las precipitaciones que se registraron durante la tarde-noche del pasado 31 de julio, con encharcamientos en la zona norte-oriente y con encharcamientos en la zona norte-oriente y sobre el bulevar El Molino, en la colonia El Residencial El Molino 1, donde 2 vehículos quedaron varados por la saturación del drenaje. Afortunadamente no se reportaron lesionados. Ese mismo día, en un monitoreo de arroyos y cauces, las autoridades localizaron a un hombre que caminaba contra la corriente del malecón del río a la altura del bulevar Torres Landa.
Unidades operativas de bomberos y protección civil se desplazaron al punto, lograron sacarlo e identificarlo como Ignacio, de 60 años. Las lluvias fuertes en León continuaron la tarde del jueves 8 de agosto, provocando encharcamientos en Adolfo López Mateos, Boulevard Hidalgo, Juan Alonso de Torres, Hilario Medina, Campestre, Francisco Villa, Juan José Torres Landa, entre otros. Aquella ocasión, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez se mostró en redes sociales ayudando a los cuerpos de rescate en el retiro de basura del alcantarillado público, que tardó más de 3 horas en restablecerse. Para la tarde del 17 de agosto se presentó la cuarta lluvia generalizada, con una acumulación de agua por encima de la guarnición en vialidades como Torres Landa, Obrero Mundial, Miguel de Cervantes Saavedra, Timoteo Lozano y La Merced. El último cierre del malecón del río por la caída de lluvia se realizó la noche del pasado 17 de agosto. Al menos otras 2 ocasiones ha sido clausurada la circulación por la acumulación de líquido, que además ha dejado consecuencias favorables a empresas como Ibarrilla, que está al 100%, Ojo de Agua al 100%, La Arcina al 90%, Los Ramírez 80%, aunque hay algunas hoy en día que continúan con niveles muy bajos. Para Zona Franca, Luis Rivera. Ahí está la información que nos preparó Luis Rivera y lo tengo aquí conmigo. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por invitarnos. Pues qué bueno que estés aquí. Tú has estado recorriendo la ciudad en esta actividad pues de reporteo que se hace todos los días, y justamente te ha tocado encontrarte con algunas colonias que tienen pues una problemática bien terrible durante las lluvias, ¿no? Que se generan muchas afectaciones. ¿Cuáles son las que, desde tu punto de vista, puedes decir que han sido las más afectadas y que te ha impactado más en estos recorridos? Primero, antes que nada, agradecer a las personas que pudieron compartir su colonia, su calle inundada, sí, y sus videos que muestran las imágenes de la realidad que están dejando estas lluvias. Claro. Esa parte importante de la infraestructura, donde ustedes ya bien lo mencionaron hace rato, de que refleja que no está tan preparada como pareciera. Y ahí, en algunos recorridos que pudimos tener y tuvimos ahí la suerte de poder llevarles a ustedes en este trabajo, está en caso concreto la colonia San Juan de Abajo, ¿no? Hay 2 casos ahí muy cerquita, ¿no? San Juan de Abajo, Parque La Noria, ahí está en la zona, que sí, están pegados a la zona y que padecen de una problemática de cuando cae el tiempo de lluvia, de que siempre son el referente en notas informativas, en la parte de las necesidades que presentan. Claro. A la hora que las lluvias hacen presencia en la ciudad. Sobre todo, recordar que va a seguir lloviendo para estos próximos días. Por fortuna y por fortuna, sí, y por perjuicio para algunos. Sí. Pero ahí en el recorrido que pudimos tener en las calles de San Juan de Abajo, y ahí el equipo de producción ya tiene las imágenes ahí para poder compartir, pues se puede ver la realidad que ellos tienen, lo que padecen el día a día. Llevar a niños a la escuela con zapatos llenos de lodo, sí, el uniforme nunca está limpio, cosas, no, pues ¿cómo? Cosas bien complicadas, ¿no? Y si le agregas de que es una colonia que ni siquiera es un terreno regular para el municipio. No tiene, entonces, pavimentación, no tiene banquetas. Las necesidades básicas de un ciudadano no están completas en esa parte, ¿no? Y fíjate que ahorita que tocamos el tema de San Juan de Abajo, que por cierto, es de todos los comentarios que nos llegaron, al menos 10 de aquí fueron de San Juan de Abajo, lo cual implica o representa que sí es una necesidad muy importante resolver este problema ya. Yo me acuerdo que hace como 10 años me tocó cubrir en una inundación para estas temporadas, que se les inundó la primaria en San Juan de Abajo. Entonces me tocó ir a reportear porque la primaria estaba pues con agua que se había metido durante la, claro, noche madrugada que llovió, así como a 40, 50 centímetros, y eso pues generó una afectación. Creo que ahí a partir de ahí hicieron el río de la entrada, ¿no? Sí. Para poder desfogar todo esa agua que sale de los lados, ¿no? Y que llega hasta esa parte, ajá, de la colonia. Ahí en el trabajo que hicimos, y las imágenes ahí mostrando ahí en la transmisión en vivo, es un lodo, bueno, los barreros quisieran ya ese lodo, ¿no? O sea, ya bien fabricado, ya bien molido por tanta llanta que cruza a través de ellos, ¿no? Y la gente y que tiene, vuelve a llover aparte, sí, ¿no? Ahí hay unas imágenes de un viejito que está batallando hasta como para retirar la basura. De hecho, mi compañero Enrique García y a mí, hubo un motociclista que andando por San Juan de Abajo nos dijo que no, el carro no iba a pasar, o sea, de que, ah, sí, de que no iba a haber manera de que el carro pudiera pasar, y que nos tuvimos que regresar para poder
para poder hacer nuestro recorrido, ¿no? Pero ahí en otro caso concreto, y ojalá las imágenes pudieran empatar en Parques La Noria, no sé si recuerdas ahí como el 27, 20 y tantos de julio, uh-huh. Una foto ahí en las redes sociales, ¿no? Sí. Niños nadando. Los niños jugando, nadando. Hasta con la banana, ¿no? Ahí por el sí, agua, ¿no? Sí, me acuerdo. Que bueno, esto trae cierta alegría para los niños que salen a jugar, pero pues para los papás y para la gente que vive ahí sí es una preocupación, sí, ¿no? Sí, para la parte sí. Adulta siempre estas afectaciones que el agua deja y que son provocadas por los mismos comentarios que dicen vecinos, que hay un desfogue que había ahí en la parte donde hicieron la entrada hacia la autopista. Ah, ya. Y ahí taparon una parte del pozo, hicieron más elevada la parte de la caída y el agua no puede llegar, todo el agua de la lluvia. Es no muy salir. Frecuente que todo lo que pasa ahí se va hacia esa, son 4 o 5 calles de Parques uh-huh. La Noria y que inunda parte importante de estas colonias aquí en la ciudad de León. Entonces, pues ahí el llamado para las autoridades para que pudieran claro. Atender esa parte, ¿no? Son problemas ya mayúsculos porque una carretera pues ya es... Como la quitas, ¿no? Sí. Y además, dos cuestiones. El agua siempre sigue su curso, así es que si construyes algo, cualquier cosa cerca donde hubo un río, un arroyo, exacto. Va a haber una problemática. Así es que hay que construir de manera inteligente para que esta problemática se amortigüe. Y segunda, que la gente que vive en estas colonias muchas veces no tiene la posibilidad de salirse de ahí porque no tienen cómo vender su propiedad, porque no tienen a dónde irse, porque no hay algo. Pues ¿a quién no le gustaría vivir en una zona que no se inunde, que tenga todo los servicios, en donde no haya ningún problema así fuerte, ¿no? Y que ni siquiera ¿no? tienen segura la tierra en estos momentos. No, no también. No sé si ya ves que esta semana San Juan de Abajo. Los quisieron desalojar ahí a unas sí. familias de la calle San Marcos. Sí. Entonces, son situaciones súper complicadas que vive la gente en estas periferias y que ya no solamente es el tema de seguridad, ¿no? Ya es el tema del clima que parece que no salen de una cuando ya entran a otro problema. Pero ahí en las colonias que pudimos ahí visitar y recordando lo que ha dejado estas lluvias que han sido, no sé ustedes, pero por el trabajo que hicimos, fueron cuantiosas en al menos 4 ocasiones. Uh-huh. Ha habido muchas lluvias dispersas por el alrededor sí. de la ciudad, pero cuantiosas. Hay 4 fechas, entre una de ellas el puente ahí de Cañada del Refugio, afectado también por las primeras lluvias. Sí, de las erosiones. Por el 15 de julio, 18 de julio aproximadamente, ahí el municipio saca un comunicado donde indica que una socavación, ahí en los taludes afectan la estructura de este puente de Cañada del Refugio, que une a la parte... Es la norte, ¿no? La norte, con la parte poniente de la ciudad de León. Y es un cruce pues también bastante, bastante peligroso también. Sí. Porque es una picada muy, muy, muy grande. Y donde pasan muchísimos autos además. Y conecta del San Juan Bosco, puedes ir a Insurgentes. O sea, sí. Tienes muchas, muchas preferencias de vialidad para pasar por ese puente. Pero pues lamentablemente también tuvo ahí sus repercusiones en estos 2-3 meses que hemos tenido de lluvias hasta el momento. Y pues lo que falta, porque las autoridades han dicho que todavía septiembre va a estar buena la lluvia. Hay que aprovechar en cuanto podamos pues para captar agua, para plantar árboles también, que es algo positivo, y pues para tener medidas de prevención en cuanto a cuando salgamos, llevar pues alguna paraguas, sombrilla, llevar protector para los zapatos, luego que si nos toca andar en transporte público, todo, también sabes que te vas a mojar. Y sobre todo, identificar para la gente que anda en vehículo, que andamos en vialidades, identificar los puntos de riesgo. Sí. Ahí son puntuales los bulevares que se inundan constantemente: Adolfo López Mateo, Cervantes Saavedra, Insurgentes, Timoteo Lozano, no se diga, Delta. Ese sí. O sea, son precauciones que la gente deberá ir tomando. Casi toda la ciudad. Casi toda la ciudad por mencionar, pero son vialidades muy largas y que tienen anegación de agua muy constantemente. Y no sé si recuerden el caso particular de Santa Rita, ahí la estación de Santa Rita es también una piscina, literalmente. Sí, ¿no? Sí, es cierto también. Pues bueno, gracias Luis por platicar con nosotros. Vamos a estar muy pendiente de los comentarios que nos dejaron. Si nos falta una colonia que ahorita revisamos bien, a la que no hayamos acudido, vamos a estar visitándolos en caso de que llegue otra lluviecita así medio fuerte para poder acompañarlos y que nos cuenten un poco de su problemática. Claro, ahí compartan los reportes, ahí que podamos tener contacto cercano con el ciudadano, que es el que padece el problema principalmente, ¿no? Pues agradecemos mucho, Luis. Muchas y gracias. Agradecemos también mucho a ustedes por acompañarnos como cada viernes. Espero se nos haga una buena costumbre y que podamos estar en contacto y en comunicación directa. Cuídate mucho. Muchas gracias. Bye.